El incremento de pasajes tiene nomás su efecto también multiplicador, ¿no? Ustedes verán que hay mucha gente que usa el transporte público, no solamente para transportarse ella, sino para llevar su comidita que después está negociando en el mediodía en la calle, y para ella también es un impacto, ¿verdad? Y eso repercute en quien vaya a consumir su producto. Es decir, son varios efectos, pero lo que sí quisiera dejar claro es que hay una necesidad de un diálogo, de una concertación urgente en el país en este tema, para ver que los efectos no sean tan adversos a la población. ¿Es una demanda justa entonces del transporte, subir los pasajes o nivelarlos, como dicen ellos? Bueno, ahí no podríamos decir, porque por el otro lado está el otro actor, que es el vecino, ¿no? El vecino que también siente afectado su bolsillo, y por eso digo, creo que la mejor manera es sentarse francamente, a ver costos, a analizar, y vuelvo a repetir, en la medida en que nuestra economía no cambie de esta estructura informal en la que estamos a una formalización del empleo con mayor calidad y mejor ingreso, difícilmente vamos a poder solucionar estos problemas, ¿no?